Hola, hoy es el día 30 del encierro. Si hace un mes me hubieran dicho que esto iba a pasar, hubiera dicho, estás loco, imposible. Pues mira, hemos llegado hasta aquí. Yo creo que gracias a haber mantenido la distancia social, pues bueno, pues estoy aquí y he conseguido que gente vulnerable a mi alrededor pues siga con nosotros. Eso era muy importante. Vale, hoy, escuchad, en el vídeo de hoy os voy a recordar la historia de una perrita pequeñita, blanquita, monísima, que volvió locos a toda nuestra comunidad. Ella se llamaba y se llama Lola. Lola llegó a nosotros tras haber sido devuelta, alguien la compró a un criador y se la devolvió porque tenía una enfermedad de corazón y el criador nos la dio a nosotros. Una operación muy complicada, a corazón abierto. Y bueno, aquí miradla, esta es la historia de Lola. Tras la operación, Lola salió prácticamente corriendo, pegando saltos, fue increíble. Mirad, estos son los primeros momentos a los 2 días de la cirugía. Como os podéis imaginar, una perrita como esta tuvo cientos y cientos de personas que la querían adoptar, tanto aquí en España como internacionalmente. Al final se lo dimos a Chris y su compañero, una pareja encantadora que viven cerca de nosotros y así podrían traerla al hospital en caso de que hubiera alguna complicación. Mirad, ese es el momento en el que Lola se fue a su casa. Thank you.
Un año más tarde, Lola volvió a nosotros para ser operada de una cosa pequeña, una hernia, pero así pudimos ver cómo estaba y la verdad es que estaba genial. Fue una operación sin gran problema, pero bueno, mirad, aquí la tenéis. Esta mañana, cuando he decidido a ver qué vídeo íbamos a hacer, he llamado a Chris y le he pedido que me enviara fotos y vídeos de lo que ha sido la vida de Lola estos últimos meses. Y bueno, pues mirad lo que me ha enviado. Lola tiene una vida genial, con amigos, con familia, es la niña mimada de la casa y vamos, si conocéis a Chris, es absolutamente encantadora y estoy segurísimo de que le están dando una vida genial. Increíble. Y la verdad es que bueno, me encantaría que esta familia adoptara a otra perrita nuestra, me encantaría. Pero vamos a ver, me ha dicho Chris esta mañana que están pasándolo un poco mal y bueno, no quiero contar más, pero Chris, desde aquí un ánimo y de verdad un abrazo muy fuerte a los dos, a los tres y a toda la familia. Chicos, gracias por estar ahí, gracias por vuestro apoyo, por estar aquí viendo nuestros vídeos y aquellos de vosotros que podéis por vuestras donaciones. Como expliqué el otro día, estamos pasándolo realmente mal. Tenemos el hospital lleno de animales, tenemos dos casas con casi 40 animales con enfermedades crónicas y que no pueden ser adoptados y tenemos que hacernos cargo de ellos para siempre. Por favor, si alguno de vosotros puede, de verdad, lo que le costaría tomarse una cerveza, deja esa cerveza y dónala, porque vas a hacer algo muy bueno. Abajo hay un vínculo de PayPal donde podéis hacerlo. Y por supuesto, bajaros la app, que en cuanto esto pase, va a ser algo realmente espectacular. Bajaros la app, ¿vale? Venga, chicos, muchísimas gracias. Hasta mañana. Oh,